las unidades del Batallón Occidental del Servicio Nacional de Fronteras, en conjunto con los honorables representantes de cada corregimiento en el distrito de Barú, han logrado entregar un total de 3.643 bonos y 14.601 bolsas de comida, todos del Plan Panamá Solidario. El Batallón Occidental ha mantenido su pie de fuerza con todas las medidas de bioseguridad, guantes, mascarillas y el lavado de manos constantemente, lo cual ha permitido mantener una estadística de 0% de casos de COVID-19 en el distrito de Barú. A pesar de las circunstancias, las unidades de nuestro batallón están comprometidas con la comunidad y hacerle frente juntos a esta pandemia. Servicio Nacional de Fronteras, Puerto Armuelles, Distrito de Barú.